El 2 de marzo del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 no había llegado al distrito de Barranca Bermeja, la ciudad se conmovió con la muerte de una mujer de 29 años de edad como consecuencia de un procedimiento quirúrgico para mejorar su cuerpo conocido como lipólisis. Ella era Luzdary Silva, la esposa de Samuel Velázquez, quien reclama justicia por este hecho. En un año no hay mucho que contar, de parte pues, de los entes gubernamentales, los que tienen o están a cargo de pronto de esa investigación. Nada, en 8 meses la Fiscalía solo emitió 3 órdenes a Policía Judicial. Después de ahorita la investigación allá del CTI ha avanzado mucho. El nuevo investigador es una muy seria. Este padre de familia que labora en Vigo, España, al momento del fatal hecho regresó al país para dar cristiana sepultura a la madre de su hija e iniciar desde entonces una lucha en busca de los responsables de la muerte de su esposa. Se desaparecieron las evidencias, los videos que he enfatizado mucho en eso. Ahí se podía demostrar claramente que mi esposa sí iba con mi bebé a la clínica las 2 veces que asistió allá. Agame dice que la valoró el día 27 de febrero. Él así me lo hizo llegar en unos documentos. ¿Qué otra cosa les puedo decir yo? Era la única forma de esos videos de demostrar que mi esposa no fue ese 27 de febrero a la clínica, que sí estuvo con la bebé, no es que como ahorita están los comentarios de que él se ha enterado por redes sociales de que ya hacía poco había dado a luz. Eso es totalmente falso, las 2 veces fueron allá. En las últimas horas, el médico Gabriel Agámez, quien está involucrado en el proceso para esclarecer la muerte de Luzdary Silva luego de practicarse un procedimiento estético, emitió un comunicado oficial dirigido a Enlace Televisión con el fin de dar a conocer su versión sobre los hechos y qué ha pasado durante el primer aniversario de este suceso. En el documento oficial, el médico Agámez asegura que el caso aún está en proceso de investigación. Por lo tanto, hasta el momento no se ha tomado una decisión final sobre el hecho. Además, añade que el esposo de Luzdary Silva entregó ante un medio de comunicación de la ciudad documentos que, según él, indican que la mujer no falleció por el procedimiento estético porque no se evidencia perforación en órganos abdominales, sino que presentó complicaciones con otras patologías no asociadas a la cirugía practicada. Durante el escrito, el médico señala también que no ha tratado de entregar dineros con tal de favorecerse como lo asegura el esposo de la fallecida y que por este hecho han sido vulnerados sus derechos por afectaciones a su buen nombre y honra, ya que según él, Luzdary murió por complicaciones en su salud diferentes al procedimiento estético. Agámez Moreno cerró el comunicado a la opinión pública expresando sus condolencias a los familiares de Luzdary Silva. Este martes 2 de marzo del 2021 se cumple un año del fallecimiento de la mujer luego de practicarse una lipólisis láser, hecho que aún no ha obtenido una decisión final por parte de las autoridades.